Bien, eh, pues eh, ya vamos a comenzar con la última ponencia de nuestro compañero eh, Gaspar Calvo. Eh, para quien no lo conozca, tenéis sus canales, de hecho os dejaremos aquí también eh, un enlace con su canal de YouTube y él también es autor, de hecho, bueno, voy a describirlo. Él eh, fundó la, ha fundado la Escuela Pitagórica Hermética. Eh, la Pedagogía Hermética School, eh, en la que eh, él trabaja con el tema de la música especulativa, eh, la, la música hermética, él es un musicólogo, y de alguna forma leo textualmente lo que dice él, su, su entrada, ¿no? su... Su cartel, porque lo define muy bien, en rara efeméride, y lo confirmamos, es un rara avis. En Gaspar ha conectado y estructurado los mundos del lo ondulatorio y lo musical con la tradición esotérica de los gnósticos y petagóricos. Es autor de La lira de Hermes, El viaje iniciático del héroe músico, eh, un libro que aquí tenemos interesantísimo, vale muchísimo la pena. Es una lectura que nos sumerge en otra dimensión de lo que significa realmente la música. Y además en este libro él y en toda su obra vincula el hermetismo con la música, empleando la misma música como lenguaje hermano del símbolo más puro y próximo a la divinidad. Es máster en ingeniería, en comunicaciones, máster en artes también y actualmente es escritor y divulgador de la música hermética y director de una escuela online dedicada a esta enseñanza desde hace varios años. Así que eh, tenemos a una persona muy especial, con un tema muy especial como es el de el rapto de la eh, las musas o el rapto de la divinidad musical vamos a ver de qué eh, de qué nos habla con el Kalos calatos así que ahora ya le vamos a dar paso a aspar calvo, a calvo. esperamos que os eh, guste mucho A todos, muy buenas a todas. Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Gaspar y voy a hacer una ponencia sobre las musas, sobre la inspiración en un sentido metafísico y también fisiológico, sobre su utilidad, sobre eh, su contexto y también, pues, eh, contorno clásico. Y, y lo primero. Después de lo primero es poner en modo avión el móvil. Bien, en esta charla que durará aproximadamente 40-45 minutos, vamos a tratar sobre la inspiración, sobre las musas, sobre la belleza y sobre el bien. Espero que os sea de agrado, os, eh, espero que os sea de interés. Y bueno, quien después quiera saber algo más, yo tengo un libro publicado llamado La Lira de Hermes. Hay otro en la cocina, pero hasta dentro de dos meses nada se sabrá. Y podéis encontrarme en arroba Pythagorean School en Instagram. Así como en YouTube, en Cítara, con dos T's, música hermética. Vamos a la materia. Bien, he puesto aquí un, un índice con, el, con lo que vamos a ver. Primero, el preludio, es decir, la introducción. El preludio es un término musical. Después en el estado inspirado, la idiosincrasia que tiene. Tras ello el rapto, el rapto como la idea que hay detrás de la inspiración, es el hecho, la acción. El amor divino, que es cómo o con qué se relaciona la inspiración. Y si son reales las musas, esto es como si tratáramos de, de hadas, cosas así. Bueno, en realidad uh, tiene otra aproximación. Ya que todo lo que vamos a hablar se trata de cuestiones internas que tienen para el clásico una acepción externa observable, que es lo que permite esa unión entre lo de fuera y lo de dentro. Gracias a los ponentes anteriores por hacer un excelente trabajo. Vamos a, vamos a por ello. Gracias a Álvaro, gracias a Ángeles por esta invitación. Y bueno, pues vamos al, vamos al lío. Bien, también bienvenidos a todos los oyentes y escuchantes en esta serie de conferencias online que están siendo, eh, espero, precursoras de, de más eh, de este tipo y de esta clase, porque tienen, tienen su utilidad, tienen su porqué. Y perdonad, disculpad ante todo todos los errores técnicos y de toda clase y de dicción también, por supuesto que los ha habido, los habrá y en las posteriores ediciones continuarán fieles a la tradición. Disculpad, eh, nosotros pues tratamos de hacer, eh, traer algo eh, o traer a colación cuestiones que ampliamente nos exceden, con lo cual mucho dependemos del favor de la musa, mucho dependemos del favor del cielo para hacer todas estas, estas cosas. Como digo, empezamos con el preludio. Las musas. las musas son las hijas de Nemosine y de Zeus. Nemosine es la memoria, que a su vez es la hija de Gea y de Urano, es decir, de la tierra y del cielo. La memoria como hija del cielo y de la tierra. Bueno, y son hijas de Nemosine y de Zeus. Zeus como eh, símbolo, bueno, Zeus es Deus, es Júpiter, es Dios, es el Dios inmanente, es el prana respirado, es uh, muchas acepciones que tienen que ver con la divinidad en su sentido masculino, pues son las arquetipales hijas de Sine y de Zeus. Bien, lo primero, después de esta introducción, sería una especie de colocación de la cuestión. Aquí podéis ver, aquí quizás mejor, bien. Un gráfico pertenece al frontispicio de un tratado de música práctica de un italiano llamado Franchino Gaffori. Franchino Gaffori y Ramos de Pareja fueron dos teóricos y prácticos de la música muy importantes, son del siglo XV. Y en esta ilustración que veis aquí están representadas las musas. Vosotros probablemente estaréis ahora mismo ojeando a ver dónde, a ver dónde están. Yo os las señalo, están. A la izquierda todas en fila en esferas. Bien, y a la derecha todo en fila las esferas celestes, por supuesto en su orden tolemaico, que es el orden clásico, donde la Tierra es el centro, el centro silente, la referencia, no movimiento y todas las demás esferas articulan el animal pitagórico que es el, 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 el bueno mundi. El universo. Para entendernos, es la concepción clásica del universo um, que viene del Timeo, que viene del Anima Mundi de, de Platón. El número que podéis ver aquí de musas, ya sabéis que es, es nueve. Aquí podéis ver la primera, Urania, después Polimnia, Euterpe, Erato, Melpomene, Tersicore Calíope, Clio. Y aquí escondidita está pues Dalía. Las si contáis, sois nueve, son nueve. Y aquí a la derecha tenemos las esferas planetarias, comenzando en la Tierra. Son siete las esferas que, que bueno, pues las, las típicas: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. A la que hay que añadir la octava esfera y la esfera de la Tierra para tener el sincretismo entre las musas y las esferas. Recuerdo la procedencia de las musas, hijas de la memoria, memoria hija de la tierra y del cielo. Y aquí tenéis, para que lo vayáis comprendiendo como idea, la tierra y el cielo. Sabéis que urania quiere decir del cielo, la musa urania. Empezamos no fuerte, por así decir. Después la cosa se complicará. Arriba del todo del diagrama tenemos a Apolo. Y con Apolo un lema arriba que ya que ya trataremos. Mentis Apollineae vis amovet utique musas. Ya veremos qué significa y por qué. He puesto un par de flechas Hacia arriba y hacia abajo, para representar lo que significa la inspiración y el estudio que la facilita. Veis aquí estas flechas, que, digámoslo así, sería el recorrido de la inspiración. Esta flecha y esta otra hacia arriba representaría el estudio hermético musical, el estudio en el cual se van relacionando las esferas con las musas y entendiendo el complejo sistema que nos legan los clásicos. Para entender los estadios de la inspiración a través de las musas. Las musas no son sino la gracia derramada, son las son las son las gratia, de acuerdo, escalonadamente. Bien, vamos al segundo punto que es sobre el estado inspirado. Voy a dejar esto aquí. Realmente no hay diapositiva de todo absolutamente, entonces me vais a tener que escuchar con, con atención y, y yo voy a intentar comunicaros con la atención debida. Bien, ¿cómo es el estado inspirado? Sería la primera pregunta a hacerse por parte del artista, por parte del músico. ¿Qué caracteriza el estado de la inspiración? y el artista cómo se siente cómo percibe su realidad cuando está inspirado y qué le produce un resumen de todo ello como si parece que he planteado unas preguntas retóricas realmente un resumen de todo ello sería una ausencia de percepción de tiempo y espacio de acuerdo esa ausencia de percepción de tiempo y espacio es característica de la inspiración del estado inspirado ya sea uno más o menos Emplee más o menos el estado inspirado como una herramienta o lo viva como, como tal, de forma inconsciente. Ausencia de tiempo y ausencia de espacio, que es la misma variable. Es algo que nosotros asociamos a la elevación y que pues, tiene una connotación, por eso hacia arriba, donde hay esferas ya ajenas al tiempo y al espacio. Si vamos al esquema neoplatónico, el tiempo comienza con Cronos, comienza con Saturno, por lo tanto, por encima hay una esencia de ausencia de tiempo. Vemos que las musas enlazan lo que no tiene tiempo con lo que tiene tiempo en la Tierra. Es ese es el, digámoslo así, el orden y el organigrama también. Muy bien. Bien, perfecto. Um, siguiendo con este segundo punto, vemos que arriba a la vera de Apolo, al lado. Si lo puedo aumentar, pues aquí lo veréis. Aquí al lado están las gracias, las carites. Son las que articulan la luz de Apolo. Apolo es el dios y el arquetipo de la luz. Son las que articulan la luz de Apolo, que es la lux vitae, puesto que mueve de ahí a las esferas. La luz se articula en el movimiento de las diferentes estrellas. Y ese lema, Mentis Apollineaevis Amovet Dic Musas, quiere decir el espíritu de Apolo conduce, en el sentido de mueve a todas las musas. Sobre lo que viene después, esta luz va a ir tamizándose, coloreándose, haciéndose, en definitiva, plausible en el organismo biológico. A través de las diferentes musas que guardan una relación con el número de las gracias. Lo veremos, aunque es evidente, pero lo trataremos en profundidad. Estas producen la caris, las gracias producen la caris, que es la gracia, la gratia, que es ese néctar divino. Las tres gracias son una bendición y, de hecho, sus nombres son Eufrosine, que quiere decir júbilo, Agraya, que quiere decir esplendor. Italia que quiere decir florecimiento, florecer, abundancia. Constituyen un premio del cielo, ¿no? ¿Ante qué? Nosotros lo veremos en relación a la inspiración, pero sin duda, al ponerse a la vera de Apolo, lo que hacen es articular su luz. Como vemos, ahí figura la mano levantada del dios de la luz, de Apolo. Su diestra, indicando acción, que la luz se transforma en movimiento. Y ellas al desnudo, como la pura recepción del número ante su luz. Y el 3, lo trino, re receptor de las monas, de la unidad. El 3 se despliega después en el 9, que es su cuadrado. En el 9, las gracias son 3, las musas 9, guardando la íntima relación evidente de desplegar. Y ese escalonado es. Lo importante para no resultar herido por las flechas de Apolo, porque sabéis, Artero, oye, perdón, eh, Apolo se llama certero flechador, es el patrono de la muerte súbita, relacionado con esa flecha que lanza, se acabó con la muerte súbita como, como hecho, eh, bueno, hecho vital. ¿no? Y mmm, las gracias, como digo, bueno, esos son tres y guardan esa íntima relación con las nueve musas. Esta recepción de la luz apolínea es para el antiguo como un néctar recolectado y su jugo será transportado por los arquetipos de las diferentes esferas hacia el ser inspirado, el artista. Este néctar se bebe de la fuente Castalia en las representaciones acerca de las musas, al pie del Parnaso, guardado por Talía o por Calíope, eso depende de la representación. A veces la musa Calíope es la que designa a todas. Y aquí podemos ver como una especie de diosa actónica a Talía en la tierra, en el centro, y representativa, pues fijaos lo que se ha hablado antes, ¿no? De la serpiente. Aquí tenemos esas tres cabezas y la central constituti constitutiva del asiento de la inspiración y del tiempo presente. Bien. Vamos ahora al tercero de los, de los puntos. Esta, esta imagen del frontispicio de música práctica de Gafori es preciosa. Nunca me cansaré de verla. Vamos al tercero de los, de los puntos, sobre el rapto. Bien, no hay diapositiva, pero voy a mantener esto porque parece, eh, yo pienso, de utilidad para, para todo el mundo el verlo ahí. El rapto es la primera de las claves sobre la inspiración. La palabra rapto viene del latín rapere, que quiere decir arrebatar violentamente. Si versa la cosa sobre inspiración, aquí parece ya hacer imperterrito un, un oxímoron. El dulce néctar de la musa trae de las, que la musa trae de las gracias no puede servirse de la acción violenta en modo alguno. La inspiración arrebata la noción del tiempo del que la vive y arrebata su voluntad ejercida con acuerdo a cualquier crónida, es decir, a Júpiter o a Saturno cronocreator, medidor, mensor del tiempo, esos dos planetas son los que miden el tiempo, las edades de los hombres. Quizá no siendo violenta, la inspiración sí es súbita y alcanza desprevenido al receptor, si bien no tanto falto de anhelo de aquella. De arrebato podemos hablar en otro campo, y lo haremos, que es el del amor, pues al arrebato amoroso le sucede la unión de los opuestos, de lo separado en una suerte de sacrificio de luz que ocurre también sin tiempo ni espacio claros para el sujeto. En realidad, el amor y la inspiración son fases de diferente pero conexa índole. El amor, como lo entendían los renacentistas, y que era la, la pulsión de luz, es, ahora sí, lo que llamamos en el ámbito formal que embarca la música, la inspiración. El amor como tal tiene una naturaleza mucho mejor reflejada en la música que en cualquier otra disciplina artística o cosa artística y no se dice mal musas como inspiradoras de todo arte y reinas desde el más puro reino de todos la musa la música que es su trono raptos o arrebatos místicos en músicos tenemos encarnados para la utilidad de, de su uso en los modos hindúes los ragam los árabes los makam que es bueno, como tiene origen semítico igual que el hebreo, en hebreo macom quiere decir lugar. O griegos, los tonoi. Pero nuestros modos mayores y menores no reproducen las puertas de la inspiración que llaman a las musas. Nuestra tonalidad no es suficiente reflejo del orden natural. Ellas necesitan de un sistema que se permita, como un espejo, reflejar los movimientos de las almas del universo. Y estas, no solo son dos, como los modos, serán más... Por necesidad, y como lo estáis viendo en ese gráfico, donde además el que ya conozca algo de música no lo vamos a ver aquí porque se excede, pero aquí tenemos nombres de estos modos: Lidio, Frigio, Dórico o Tanto la palabra musa como su atributo, la música, son alusivas de la humedad. Pues en el antiguo Egipto, Mau designa el agua, en el latín, Mois la humedad, y el hebreo antiguo Mosh, también designa el agua. De la matriz y del agua preñada de espíritu es el origen de este nombre. Las venimos de estudiar como vasijas del manantial de luz que derrama de Apolo las cárites por su pureza, límite de la memoria retenida entre la cosa celeste y la terrestre, Urano y Gea, y momento merced al cual lo divino se expresa en la obra de lo mundano. Siempre he necesitado del uso de sí para ordenarse con aquello. Los seres humanos, merced a nuestra ratio, accedemos a los significados de las cosas según el orden interno que poseemos. Si nos gobierna la inarmonía, así vemos, y si la armonía, así también vemos. Es una simplificación, pero si eliminamos la estática imagen y dinamizamos el símbolo, tendremos dos posibles direcciones el orden y el desorden de las realidades internas, por medio de la ratio de la música, el número, el intervalo. Ahora bien, el orden viene de los campos de la jerarquía y de la justicia. Sin el justo estrato de cada cosa, deviene casi siempre el defecto. Se parece a un reloj. Todos sus engranajes han de estar colocados en su lugar y con su velocidad para que el conjunto sintonice el pulso del tiempo el ritmo del universo que traducimos en nuestras leyes terrestres para medir nuestro movimiento, el alma. Esas ruedas, con sus velocidades propias, las observamos en cada uno de los planetas circundantes del rey del cielo, en forma de periodos planetarios. Y su orden es mantenido con relaciones musicales que engranan un conjunto armónico influyente en la creación, conformación y desarrollo de la vida aquí en la Tierra. Relacionamos la vida con el amor, la humedad y la inspiración. Ese orden de fuera, cosmos y espacio, que por mucho que parezca fatídico y así lo sea, creando tensiones y distensiones, conflictos y enlaces, como estudia la astrología clásica, es, si nos alejamos lo suficiente del significado o penetramos suficientemente en la visión de la cosa, un organismo articulado de luz, operante en el macrocosmos inmenso y sujeto a las leyes que aquí no nos enteramos, pues imponen. Muchas veces su ausencia de vida, como las regiones vacías entre las galaxias. Nuestro sistema solar, por tanto, es un ser dotado de inteligencia, está vivo, ratio, razones numéricas entre planetas, y su armonía, con tensiones y distensiones, aspectos, es lo que configura la jerarquía que le permite estar vivo. De él vendrá la ordenación de las musas. Sobre la jerarquía, dice Gómez de Liaño en el Círculo de la Sabiduría. Dioniso se sirve del término jerarquía para designar una disposición sagrada, imagen de la hermosura de Dios, que representa los misterios de la propia iluminación, gracias al orden, di... sí. gracias al orden sagrado de su, gracias al orden sagrado de su rango y de sus saberes. Jerarquía es a la vez orden, entendimiento y acción, como por orden se debe entender memoria, el orden que permite memorizar. La jerarquía sirve, pues, a la memoria, al entendimiento y a la voluntad o acción. La acción de quién, del músico, que busca la inspiración, la magistral mano del liano, conjuga aquí el movimiento que va a desempeñar el cuerpo, junto con el símbolo del cuerpo y su movimiento, la música. Y a su vez, junto con el camino de ordenación memoria, la música de las esferas. Después dirá que las jerarquías, por su adscripción a la rotación divina, son circulares, en su forma y ahora volvemos al amor citando a la a dionisio apagita siglo i después de cristo dice esto sobre el amor el amor divino no tiene principio ni fin como un círculo círculo eterno moviéndose desde el bien por el bien en el bien y hacia el bien círculo perfecto siempre en el mismo centro la misma dirección el mismo caminar el mismo retorno hasta su origen la idea de la esfera todo el rato, con ello especifica la fuerza que rota en círculos al símbolo, a la constitutiva esfera, sea el cuerpo que sea que la habite. A medida que las esferas se suceden en jerarquía, avanza la comprensión del continuo del amor, la unidad, algo que en las bajas esferas está olvidado, mundo sublunar, el río lete, el olvido. Se trata de recuperar una memoria mediante la inspiración que está en relación con el amor divino. Y es por la ascensión a través de los ciclos de la memoria que se recuerda. La jerarquía de este camino se vertebra con las musas, que son las hijas del recuerdo, como estados cuánticos de sintonización con la rotación perpetua, la energía conservada, la nula divergencia de luz, la humedad interna que permite la luz divina y su manifestación. Este ha sido el tercer punto. Punto. Y ahora vamos a hablar del amor divino. El amor empuja su fortaleza hacia la comprensión del acto de amar la creación. Dicho amor asume la escalonada purificación hasta encarnar el movimiento perfecto y eterno. El músico ha de preguntarse, ¿cómo se sabe que uno está inspirado? ¿Cómo se sabe que se expresa del amor divino? Misma respuesta y verbo ausente. La inspiración es perceptible por sus consecuencias, que son la obra. Podemos contemplar hacia atrás si algo estuvo o no dotado de la dádiva de la musa, pero en el justo momento solo podemos ser conscientes del mismo. Este momento presente arma una conditio sine qua non, pero no suficiente. La habitada presencia coloca el asiento del músico, su trono, su lugar, su macón, y huelga a decir que sin respirar el aquí y el ahora no hay presencia de arrebato ni se le espera. Pero eh, en aquello está poco la garantía, pues buen estado, como buen estado cuántico la inspiración no permite que se la reconozca mientras, por el principio de Heisenberg durante la descarga, sino después y sólo por su obra en el mundo, fehaciente testigo de la indudable belleza de los estratos más puros que apuntan las musas, es decir, las carites. En este silencio de la percepción, los antiguos situada, situaban a Surda Thalía, que es la musa que podemos ver aquí abajo del todo. Thalía, no sé si os habéis fijado, pero hay una talía abajo, una talía arriba. ¿Y esto por qué? Bueno, porque esta es la talía carite, la talía gracia. Y esta es la talía que no se mueve. Surda talía. Sorda. Por no permitirse en la escucha de este sonido de lo alto. La tierra está quieta. No hay movimiento. Equivale, perdón, equivale a no sonido. El no movimiento. Elevándose, por tanto, lo de la sordera. Elevándose en esferas, la noción de inspiración sí se va haciendo algo presente, casi como testigo de la ignorancia sujeta al mundo sublunar que habitamos. La ignorancia equivale al olvido. La sabiduría crece cuanto más lo hace la percepción de esa inspiración que el neófito no puede tener y que el iniciado comprueba por analogías. Y estas analogías son las correspondencias en cualidad con los lugares, los tronos de las esferas celestes, las sirenas. Cada musa tiene, como vimos, una esfera, pues ha de contener su espacio de la escalera de la sabiduría, que es su recuperación de la memoria, y además configurar con las, correspondi con con las correspondidas esferas perdón, una jerarquía válida para la percepción del amor divino creciente, que es el músico iniciado, que el, que el músico iniciado concibe como inspiración, que va en ascenso y que está representada aquí por esta flecha. Perdón, esta dependiente del saber, del conocimiento. Lo de arriba desciende, son dos condiciones. Lo de arriba desciende y así es tenido por el músico, pero no es otra cosa que el amor divino por parte de las esferas de largo periodo y algunas más en número tendente a la mayoría que cohesionan, es decir, el amor al sistema entero como un himno coral. Dice Marsilio Ficino en De Amore. Cuando decimos amor, entended deseo de belleza, porque esta es la definición del amor en todos los filósofos. La belleza es una cierta gracia que principalmente y la mayoría de las veces nace en la armonía del mayor número de cosas. Y esta es triple. Ojo, esto de ojo lo digo yo, porque la gracia que hay en los espíritus lo es por consonancia de muchas virtudes, lo que hay en los cuerpos nace de la concordancia de líneas y colores. Y del mismo modo la gracia altísima que hay en los sonidos viene de la consonancia de muchas voces. Triple ¿De acuerdo? Es la forma y triplemente triple es la forma que mueve la forma astral. Repetiremos esto. Estas son las musas al ser nueve. Puntualizamos algunos puntos a nivel casi de resumen o casi de recolocación. Primero, la inspiración solo se da si hay momento presente, pero si hay momento presente no tiene por qué darse la inspiración. Dos, conforme se eleva la conjetura jerárquica, se percibe la inspiración como cohesión, amor con la luz, divinidad. Ese es el camino de la derecha. Aunque hayamos dicho sus nombres, ahora es cuando vamos a comentarlas a las musas. Talía no percibe sino fuera del momento presente, es decir, encarna la idea de que es sorda a la voz de Clio, musa inmediatamente superior, voz que contiene la primera partícula, se puede llamar de ese modo, de inspiración percibida en el momento por el músico. Clio percibe en la inspiración, no en la emoción. La siguiente, yo creo que con este esto así puesto vais siguiéndolo. Clio percibe la inspiración en la emoción, pues está en relación con la luna, lo podéis ver. Si seguís la línea, ahí está, Clio con la luna. De ahí que perciba fugazmente ciclos cortos, pues la luna es el, de más, el planeta de más corto ciclo. El manantial de luz. Como corolario, percibe la inspiración en el sentimiento sencillo y efímero que pueda estar haciendo gala al arte musical durante el rapto. La mayor parte de las canciones están en este punto. Está tañiendo a los sentimientos, etc. Bien. Calíope, la siguiente, percibe la inspiración. Per, percibe la inspiración. No, per, Perciben la inspiración, disculpad, en la emoción al modo de Clio, es decir, la previa. Añade el vivaz pensamiento a esto, es decir, Hermes. De manera que el dibujo de la idea Hermes, que es Mercurio, porque lo podéis hacer corresponder. Calíope, Mercurio. ¿De acuerdo? No sé si hace falta que lo. Calíope. Va a englobar lo de Clio y se va a relacionar con Mercurio. Mercurio es Hermes. De Hermes es el vivaz pensamiento. Entonces percibe la inspiración al modo de Clio y añade el vivaz pensamiento de Hermes. De manera que el dibujo de la idea, en momentos sucesivos activados por la eléctrica manera de Mercurio, produce la porción de manantial que el músico hermético percibe en esta esfera del trance. Del modo similar y siempre, siempre encerrando el antecedente, dejo el nombre para que se vea, lo dejo de hecho así, que se vean todos, ¿vale? De modo similar y siempre encerrando el antecedente, Terpsichorem representa la percepción en modo presente del manantial de luz del rapto de la inspiración, en la idiosincrasia de la forma de Afrodita y por la sensualidad de su movimiento. Es la musa de la danza. Melpomene añade al plexo solar y se añade en la y se asienta en la equidad de la esfera de la igualdad, la del sol. Entre la no percepción y la resonancia percibida del manantial es el punto intermedio de conciencia de esa luz, amor. Sucesivamente, cada musa representa la progresiva percepción de algo que ya existe, pero que no es visible, entre comillas, visible, no es perceptible por el ojo encarnado del espíritu. Representa así la percepción escalada de la inspiración anclada al momento presente necesario. Necesario, pero no suficiente. ¿De acuerdo? Ya lo hemos dicho. No se ha de confundir con la inspiración como tal, sin noción de la misma. Es decir, representa el grado en el que sí percibimos la inspiración no por su resultado, sino por el movimiento, la corriente que nos infunde. Es decir, uno, inspiración como manantial, el hecho, el estar inspirado, no involucra una conciencia de estarlo. Y la segunda, es, dos, noción de la misma inspiración, es decir, la percepción que incluye la conciencia, la sensación física y la identificación de los estadios diferentes de ese manantial según la musa, es decir, según la esfera y el lugar donde atañe por su efecto. Complejo, ¿verdad? Ya he dicho que empezaríamos sencillo. Es precisamente la noción de la inspiración lo que permite el recuerdo, no la inspiración per se. Y esta es una clave. Ser consciente en esa inspiración es lo que permite el recuerdo, la reactivación de la memoria, de la mnemosine. No estar inspirado per se. Para cuando llegamos a Urania, la última musa, hemos pasado antes por Erato, la cual abre la ventana perceptiva en lo amoroso y poético y produce sensación de calor. Euterpe, cuya noticia hincha la capacidad pulmonar del músico y lo embebe en el goce extático pleno. Fijaos que está relacionada Euterpe, que es como sentirse bien, con Júpiter, el planeta del Goz. Y Polimnia, que lo retiene. Pues con la constante de trabajo une con Cronos el manantial percibido, vehiculando que exista en el tiempo como tal, que se perciba en el momento presente. Aquí hablo de la inspiración que te encuentra trabajando, que es lo que decía Picasso. Urania provoca la absorción completa al manantial. La indistinguible unión entre el asiento y la inspiración. Más allá nada se puede mover, sino que desde ahí es que se imprime todo movimiento. Aquí podéis contemplar una diapositiva donde resume todo esto. Las M son musas. Pertenece al libro todavía, bueno, que en dos meses eh, se publica. Seguida, arroba Pythagoreanskuli, y os enteráis, enteraréis de todo. Apolo es una luz y la fuente que de ella forma la gracia de luz. Para entonces, la jerarquía ha sido aprendida en el trance musical hierático. Subrayo la comprensión de la filosofía natural por medio del limitante en el estudio y del esfuerzo sobre las virtudes humanas. La flecha de Apolo hiere a quien sin virtud pretende ascender por su senda, pues es suya, de su gobierno y por medio del movimiento. Todo se basa en la acción-reacción. En cuanto a la velocidad de dicho ascenso, todas las esferas son progresivamente más lentas. El camino del mismo y de descenso es espiral, como toda forma de concentración. Del ser en el punto homonas. Como en la lira de Hermes, queda representado es un trazo desde la amplitud del círculo externo hacia la unión de todo lo armónico en el punto central. Quizá aquí debería explicar cómo funciona el sonido. Cualquier sonido, sea cual sea, producido como sea, tiene una frecuencia fundamental y después una serie de armónicos que están en relación con esa primera frecuencia fundamental por medio del número al doble, al triple, al cuádruple, etcétera, de la frecuencia origen. Entonces, la espiral va a representar en cada diferencial de su recorrido una una onda hasta que en el punto final nos vamos al límite de la serie armónica, que es un punto finito e ilimitado, igual que la definición del universo. ¿Y cómo se organiza el universo? ¿Cómo organiza el universo la materia? De hecho, la forma espiral comienza con la fundamental y termina por converger en el punto que corresponde a su vez al armónico finito e ilimitado. Mismo recorrido de la luz al descender al mundo que el ascenso de la conciencia del músico a través de las esferas de las musas, puesto que reproducimos un modelo natural en nosotros. El límite de la comprensión, el límite o conciencia será Apolo, pues está más allá de la esfera de las estrellas fijas. Lo vemos aquí, quien no necesite recordar. Estrellas fijas, después. Apolo. Ahí está. Que es la que podemos observar. Podemos observar el firmamento, las estrellas fijas. Y más concretamente, la que de manera móvil nos influye al nacer y durante el transcurso de la vida. Apolo es la luz misma, or en hebreo, la voluntad de la luz que produce la inspiración en el músico hermético, el estudiante de especulatorio, la voluntad de. La voluntad se percibe por medio del sujeto que es movido por esta, cuyo movimiento es el cauce de la inspiración. Identificamos ya el ser con la musa. Así se puede entender cómo no se accede con la conciencia a Apolo, sino que se es consciente de su existencia por la experiencia extática previa, es decir, Urania, que es la que corresponde con la ausencia de tiempo y espacio, porque está por encima de Cronos, por encima de Saturno, y que corresponde con la esfera de las estrellas fijas. Razonando desde el neoplatonismo, Apolo no es visible por estar precisamente detrás, pasada la esfera de las estrellas fijas, como decía. Vamos a, al significado del número de las musas. No queda demasiado. La escalera de las nueve musas forma formalis. 3x3, transita desde la más absoluta oscuridad del escenario extático hasta la unidad con la fuente del esplendor divino. El número 9 se desglosa como la fuerza astral de la luz, la forma, por sí misma operada, 3x3, 3. y se entiende como paso de lo visible formal, 3 a lo invisible formal, 3x3, 3. ya que cuando, lo primero asociamos, cuando a lo primero asociamos la vida, los tres principios, que son la luz, el calor y la humedad, la luz, la humedad y el calor, lo segundo queda configurado como la operación que sobre cada uno de estos tres elementos ejerce la propia estructura formal del universo. Su símbolo sería la delta, la lambda o la tetractis. La delta y la lambda realmente hacen una misma alusión en el nivel del símbolo, si bien la primera es cerrada, Podéis visualizar lo que es una delta en mayúsculas y una lambda en mayúsculas y la segunda abierta. La una representa la divinidad de la luz y geometría y la otra la escalera de Jacob o rapto musical. De todas hay nexo común en la tetractis, que no es otra cosa que la memoria, madre de las musas y vínculo con la geometría, formación de las cosas por medio de arquetipos y continente del distiapasón musical que nos excede aquí, pero que es la doble escala, ambos brazos de la lambda pitagórica. El trazo conjunto, para mis alumnos esto sí que les suena familiar. El trazo conjunto de inspiración y presencia, inspiración y asiento, asciende como el verdadero aprendizaje del músico, que es por ello también hermético, la doble hélice. Esto lo tenemos aquí, la doble hélice, como el caduceo. Esto está, como digo, en el libro, todavía por publicar. Que el, no sé si el título ya lo dije. Eh, no en esta ponencia. Pero que bueno, está presta a publicar, esto no se dice. <laughs> como digo, el trazo conjunto de la inspiración y presencia, inspiración y asiento, asciende como el verdadero aprendizaje del músico, que es por ello también hermético, la doble hélice. Y sin un camino a la unidad como este, arrebato, al rapto, a la desvinculación del yo egotista y naturalización del ser, jamás se habría producido la chispa que dotó al ser humano de la creencia que inventó la música. No la creencia de que inventó la música, la creencia que inventó la música. El ser humano expresó la música y la, y la expresa porque su necesidad vital es acercarse al Creador, nota a nota, musa a musa, escala a escala, hasta que la propia visita de lo angélico, el fuego geométrico, el sueño de Jacob, le salga al feliz encuentro hacia las potencias interiores del héroe músico. En las ondas de la suave vereda extática de las musas navega, en definitiva, el único barco capaz de prevenir de la desintegración al cuerpo mental que constituye nuestro cerebro, con sus procesos neuroeléctricos. Necesitamos esa humedad para vivir, es necesaria como el amor, donde <coughs> es necesaria como el amor, donde la mística ataca al que de ella bebe con borbotonería y deja sin huesos al que sin permiso se eleva, calcinando al que sin corazón se acerca al sol, el manantial de las acólitas de Apolo, ese manantial melífero forma el más agradable y bello tránsito aquí en la tierra que puede experimentar aquel ser humano con inclinación sincera por el bien y la verdad. Vamos ahora a pasar al quinto y último punto. El quinto y último punto se pregunta, ¿son reales las musas? Aquí trataremos, pues, no es un punto muy. Uy. No es un punto muy amplio. El grueso está hecho. Pero dejará algunas cuestiones que sin duda podréis aprovechar en vuestra. en, en vuestras pesquisas y en vuestra. en el pozo que pueda dejar esta charla en vosotros. ¿Son reales las musas? Bueno. Es casi una pregunta retórica. Si seguimos un lenguaje simbólico, pero desde Joseph Campbell interesa y mucho además ver cada cosa del mito por su faz, su cara dentro de uno, lo que quiere decir a nivel interno proceso del ser vivo que somos y vivificante del mundo en que nos constituimos por medio de la vida. Lo primero, decir, si bien suena difícil, lleva sonando así un rato, que son una realidad interna y externa a la vez en comunión con la naturaleza lumínica de lo biológico. Tratan diferentes cualidades del ser, regidas por los diferentes astros, y su efecto equivale a la dignidad de cada uno de ellos, a la máxima dignidad de cada uno de ellos, a producir su bondad, espíritu, y resonarla en la vil materia, planeta, cuerpo, su reflejo en el microcosmos. La idea es la misma que da origen a la vida, la luz, calor y humedad. La musa... Transporta en la inspiración, las transporta en la inspiración. Y así aviva la materia. Calienta la frialdad, humedece la sequedad y de ahí que alivia la melancolía avivando el deseo, temple la cólera encauzando los afectos, avive en el flemático la iniciativa, etc. El músico, si conoce lo que ocurre, experiencia, perdón, se, se educa en la experiencia de la inspiración, que es la flecha hacia arriba que hemos visto. El músico, si no conoce, si no estudia las leyes de lo natural que aquí sucede, no se educa. Ergo no perfecciona sus apetitos, sentidos, ni ahonda en su propósito vital, como última causa. Ello, última consecuencia. Ello es porque desmembra su dionisíaca naturaleza con cada rapto. Es la inspiración no consciente. Eludido el arduo conocimiento de elevación que exige Apolo. Permaneciendo sujeto al ego y a la carne, que es la inspiración a borbotorería, sin consciencia de qué se es. Y de la pequeñez humana. Cuando el artista o el músico dice, he hecho esta canción, ese es el, un síntoma, ¿no? Porque no hace esa canción. Da para mucho esto, realmente no, no voy a ponerme con ello. Pero se puede entender la humedad, pues si hace falta una aclaración con ello, recordad el, el nombre, ¿no? Entonces, Mo, Mois, Mosh, la musa, humedad. Se puede entender como la parte armonizante del conjunto que preña de vida a los seres, aunque como tal podemos pensar en la humedad que sacia la sed. Y en realidad es algo así, solo que la analogía sería partir de la necesidad y saciar la necesidad. La inspiración nos muestra lo perdidos que vivimos sin ella y los sujetos al rigor vital que demostramos estar en pensamientos, en acciones y en palabras continuamente. Y sin armonía en el reino natural, animal, vegetal, mineral, al cual la inspiración riega sin dificultad, pues en esencia es la vida misma. Espero, ahora ya sí, que os haya resultado comprensible en cierto grado, atractivo en otro, y maravilloso, quién sabe, como a mí, en la proporción restante. Soy Gaspar de Pythagorean School, cita la música hermética. Muchas Muy gracias.